Nuestro corazón y en nuestra mente promete hacerlo real. Oye, no sé qué le está haciendo el testigo al viajero, pero nuestros espectros pueden sentirlo. Y se propaga. Y Cora sabría qué hacer. Tranqui, chaval, la encontraremos. Aunque haya que volarlo todo por los aires. No creo que sea tan sencillo. A veces sí que lo es. Por ahora, volvamos a ubicarnos, a centrarnos. Eso es. Es un alivio volver a ver a Cuervo y a Glin. ¿La cueva donde estaba? ¿Donde el testigo intentó poseerme? Un lugar tan maligno dentro del viajero es como una blasfemia. No era solo oscuridad. El testigo lo reformó. Lo corrompió. No me extraña que pudiera proyectarse allí. Al menos aquí la luz del viajero sigue protegiéndonos. Bueno, en la medida de lo posible. Mi carcasa... Nada. No es tan grave como parece. Solo ha sido un rasguño. Encajamos los golpes y volvemos a levantarnos. ¿No, guardián? Escucha, los demás han divisado un lugar que se asemeja a la cuna de Ayo. Creo que sería de gran interés para cierta hechicera que conocemos. Señal del CLME. Mara, apenas te oímos. Intentaré mejorar la conexión. Cuervo, ¿te llega esto? No puede oírnos. Seguiré intentando restablecer la señal. El portal sigue siendo inestable y el enemigo ha cerrado el paso. Esas abominaciones que has visto son obra del testigo. No son más que una fracción del poder que ahora posee. Usando luz robada, ha creado un nuevo ejército para enfrentarse al del viajero. Lo ayudarán a alcanzar la forma final. Da igual. La coalición se ha reunido para idear una manera de contrarrestar la intromisión del testigo. Las teorías de Keitel y Mirrax son prometedoras. Cuando desbaratemos este intento desesperado de ralentizarnos, nos uniremos al ataque. Por ahora, que mi voz os insufle ánimos para acabar con el testigo y todos sus seguidores. Luchad con esperanza y venganza. Encontré unos restos mientras exploraba. Di por hecho que se trataba de otra anomalía hasta que el espectro describió la nave de Ikora. No había nadie dentro, así que está viva. Solo hay que encontrarla. Ya, eso suena mucho más fácil de lo que es. Os envío unas coordenadas. Hay que encontrar algo en Ayo que se parezca a la cuna. Empezaremos por allí. No somos los únicos que estamos buscando a Ikora. ¿Ya os está molestando la colmena? Podemos con ellos. ¡Adelante! Yo os daré apoyo moral. Oscuridad concentrada. Lo mínimo que podemos hacer es darle buen uso.
Más abominaciones del testigo. Cuidado, portalo. Estáis acercando a las coordenadas de esos restos. ¿Algún rastro de Ikora o de su espectro? Aún no. Sabemos que Ikora abandonó su nave. Puede que descubriera algo. Puede, pero ir por tu cuenta es demasiado arriesgado. Lo aprendí a base de golpes. Por suerte, tiene a los tres cazadores más listos del sistema para ayudarla. ¡Ah, sí! ¿Y cuándo llegan? Ese escudo crea luz concentrada. Se puede usar para cargar esos pozos. Donde la luz avanza, la oscuridad retrocede. ¿Alguien ha estado leyendo los cuadernos de Ikora? Intento aprender de los mejores. Colmena no se cansa. Atención. Otra vez los seguidores de Sibu Arath. ¿Cómo no iban a responder a la llamada del testigo? Bueno, me alegro de que alguien haya estado prestando atención. Si yo veo tres ojos verdes brillando, disparo. Y luego, le pido disculpas a Eris. Thank you.
Esa barrera ha desaparecido al usar energía tanto de la luz como de la oscuridad. Mara hablaba a menudo del equilibrio de la luz y la oscuridad. Los insomnes surgimos de un conflicto. Nuestra conexión con la oscuridad está tan arraigada como la de la luz. No todos los guardianes son insomnes, pero parece que compartimos ese conflicto. Es la nave de Ikora, no hay duda. Echémosle un vistazo. Comandante, guardián, espero que estéis a salvo y que hayáis encontrado a Cuervo. No he podido contactar con vosotros, así que no estoy segura. Sabéis que no hago nada sin contar con pruebas. ¿Cómo lo llamaste, Zavala? ¿Obstinación científica? Pero este sitio tiene una extraña aura sagrada. Siento un impulso. Quiero entrar en comunión con el viajero. Siento que si lo llamo, responderá. Si no es aquí, entonces ¿dónde? Venid a por mí. Estaré en la cuna. Está tal y como la recordaba. Mantente alerta. Detecto una señal que se parece mucho a algo que Cuervo y yo encontramos poco después de llegar. ¿Qué? ¿Otro encantador pistolero de aspecto pícaro? Un ogro de la colmena. Con tu mismo nivel de humildad. ¿Cómo hiciste para evitarlo? ¿Evitarlo? Glint, ¿cuántas veces me reanimaste? ¿5? ¿6? 12, pero no llevo la cuenta. ¿No está mal? Si no puedes ser eficiente, persevera.
abatido. Y mira eso. Es luz. Está creando un camino. Guardián, detecto un aumento de poder. Tanto de luz como de oscuridad. Cuando encontremos a Ikora, si aún... Ikora es fuerte. Seguro que está bien. Oh, vale, bien, genial. Pero eso no es lo que me preocupa en realidad. Iba a preguntarte si aún está enfadada conmigo. ¿Por? Le hice una promesa que no cumplí. Morí. Encontrado a Ikora. Está ocupada meditando. Si Ikora está meditando, puede que consiga algunas respuestas del viajero. Gracias, guardián. Pensaba que tal vez aquí el viajero pudiera ofrecerme algún tipo de orientación, como hizo antes con el orador. Cerré los ojos y abrí mi corazón y mi mente. Creo que lo he oído gritar. Nosotros también, cuando cruzamos el portal. Este lugar. Lo sabemos. El testigo infecta al viajero. La oscuridad se combina con la luz. Ojalá Osiris pudiera verlo. Seguro que tendría alguna hipótesis. Esta es la mía. El testigo trajo la oscuridad al viajero. Todo lo que ves aquí dentro es una manifestación física de un pensamiento materializado por la luz. Los tuyos, los míos, los del testigo. Planea usar la luz como arma. Reformar la realidad que hay fuera del viajero en una quietud perfecta. Un gran silencio, inalterable.
inmortal. Imagina tu mayor triunfo o tu mayor lamento. Inmortalizado como parte de un universo en el que nada existe sin el consentimiento del testigo. Él decide cuál será tu eternidad y te encierra a salvo dentro de ella. Esa es la salvación que promete. Esa es la forma final. El testigo se ve como el dios que desearía que fuera el viajero. Y aunque el viajero se resiste a la corrupción del testigo, él y todo lo que conocemos terminarán sucumbiendo. Siempre le decía a Zavala que no pusiera toda su fe en el viajero, que guardase algo para el resto. Pero quizá tener fe en el viajero sea lo que necesitemos. Si la luz tiene fuerza suficiente para destruir el universo, también la tiene para destruir al testigo. Ten cuidado.